guys and a lot of you guys have asked some questions. Here, I'll hand it over to Mr. Paul. Okay. All right. Thank you, Superintendent. If I may, I'm sorry so to interrupt, but just a really quick note, we're only going to be discussing the building annex and the facial technology. Nothing outside of that, please. So, welcome to the San Luis Port of Entry North Pedestrian Annex. It's the it's a pedestrian processing facility. I was just completed here just less than a month ago. We've been kind of testing it out, kind of running through the process here as we move forward. So, again, what we're going to highlight here is what's happening with a new technology that is the only technology being used for facial recognition on a land border port of entry. And that's facial recognition along with what we call simplified arrival. And what that allows us as customs to do, it allows us to process pedestrians and people arriving from foreign a little bit quicker. It provides an opportunity to get and use not only a document and what we hope to move away from, but to actually use their face and biographical data in order to process them through. So we're wanting to, at the same time, we're wanting to increase do that, but we're actually trying to make it easier for the traveler, make it a lot simpler for the traveler to come in and process through U.S. Customs Department. So it's a very simple system. I understand you've been given a link to where you can actually see a video of how this is processing in real time. We're gonna give a pretend demo of how it works to you here today. But other than that, the building itself is again another point of importance here. This building itself is really, really sound as far as where it comes to economic and where it comes into the environmental studies, if you will. We collect rainwater here when it does rain here in San Luis, but we do collect rainwater here and it goes to a tank. If you go to wash your hands, that water that is used to wash your hands goes into a tank. And then that water is recycled and it's brought back to help flush your toilet. Now that water we've recycled and we've used that, and so we're saving water, we're saving that. You'll notice that the electricity here, these are all LED lighting. The way that this was designed and the structure is that you see these pinnacles here, or these points that are up here. That was basically from the design concept to basically tell the travelers this is in the area geographically. These are, if you will, in your minds, rows that you see out in the fields or where they put they plant our vegetables, our winter crops. That's basically what you're seeing. That was the design concept that was put into place. It's a very efficient building. It's very, very robust when it comes to technology, as you said, I already said, the simplified arrival system that's here. It also encompasses a lot more technology. There's 165 cameras in this facility that are being used for security. There's also technology here to help save electricity, so if something's not being used, it turns off. So again, it's a very, very economical-based facility. It's new, it's modern. There used to be grass outside. Now we're using basic desert landscaping, if you will, so we're saving water and we're saving the environment in that perspective. But more importantly, we're having now to where you see the yellow on all these. That was intentional. It basically is to attract the attention of a traveler. Where do I need you? You ever walked in an airport and said, where do I go? Well, when you come in from Mexico or you come from foreign, when you come into the building, notice the two outside facades on top of the roof are yellow. That says there's an entrance here, there's an entrance there. I come into that entrance. And now you're going to start looking, you're going to start seeing yellow around you. You know automatically by yellow, you said, that's caution. What do I need to caution about? Oh, that's where I'm going to get processed. Hopefully that will get your attention to come in and get in line, look at the camera, get your picture taken, and then we're going to process you. The ultimate, I guess what we're looking at as the ultimate outcome of this is to help facilitate travel and trade. So you no longer come in with a passport, you come in with your face. So you look at the camera, we have that information that's there, and then that's processed. We process that information from that on in. You no longer have to grab that passport out, you no longer have to take that birth certificate out. We're going to have, hopefully, in the future, as this builds, you're going to have that opportunity to be processed with less having to worry about documents or losing them or whatever. Hopefully we will have that. It's a face recognition system. That's correct. So that is basically the outline of the facility.
and what we're doing here with technology. Do I have any questions from y'all? How many people are going to cross faster here? Well, we're looking already. We've already seen an increase, and I'm gonna give you a ballpark figure because I haven't studied it. You know, it's not official, but we've seen a 2 to 3% increase in the number, 2 to 3% right now of the number of people that we can efficiently process. Again, we started off with this, so it's not a system that is ingrained right now. It's still a work in process. We're still taking bugs out of them, if you will. So we're still trying to work a lot of stuff out. Again, it's the very first one on the southern border, on any land border port in the entire United States. It's being piloted here in San Luis, Arizona. And so we're learning here. We're actually, the next one will be in Nogales. Of course, here in San Luis, we have a little bit of different traffic as far as pedestrians. So we put a little bit more to use here. Tienen 10, aumentaron a 10 cabinas. ¿Cuántas están abriendo? ¿Cuántas están funcionando? Ahorita estamos abriendo nomás a lo máximo 4. 4 a 6 áreas de inspección. No tengo la personal. Falta personal. Pero eso es otro discusión, ¿no? ¿Cuántas había antes y cuántas van a haber ahora entonces? ¿En de qué? De estas cabinas. Bueno, las cabinas son 5 y cada tiene 2. Entonces son 10. Estaciones donde podemos esperar y a procesar gente llegando de aquí. Do we know how much time it's supposed to take off a traveler's wait time in here? Well, we hope that it's going to reduce it tremendously. In fact, you're going to see to where if you come up, that picture of you or that traveler is already there before they arrive. So you're already saving that dwell time, if you will. That dwell time is already reduced. You're coming up, and we are already starting the process. We already know about you. We know where you're coming from. It's just like coming to an airport and using coming from foreign. We already know who you are, where you're coming from, and we know who you are. This is basically, in a sense, the type of system that it's going to. We don't know that you're coming like an airport does, right? We don't know that you're coming, but we do know who you are when you get to us. Hopefully a little bit in advance. It's only about 20 feet, but well, you know, we know. Cuando empieza a funcionar. Ya estamos funcionando, ya estamos. ¿Cuándo empezó? Comenzamos aquí septiembre 24, comenzamos a procesar gente, pero eso fue de una manera límite. Y entonces ahorita ya estamos, yo estoy casi seguro que ya estamos al momento que ya podemos hacer 100% todo el plan. ¿Cómo es el proceso para cuando la gente llega? ¿Qué es el proceso? Simplemente lo que hacen, llegan aquí, llegan de México, ¿no? Llegan a la línea, se ponen en línea en espera. Mientras que están esperando, la cámara le está tomando una foto de la cara. ¿Okay? Y no necesitan ver, no hay instrucciones, pero no les tengo que poner nada aquí, ya se tomó el foto. Esa información ya se procesa en el sistema, el oficial o el inspector ya tiene esa información aquí en la pantalla. Ya lo tiene. Y ya se está haciendo el procedimiento. Ya comenzó el procedimiento a ese momento. Todo lo que tiene que hacer el oficial ahora es hacer simplemente lo que hace cualquier oficial. ¿Qué es lo que trae? ¿De dónde viene el México? ¿Qué es lo que trae de México? ¿Cuánto tiempo estaba en México? ¿A dónde va? ¿Qué es lo que trae en la bolsa? Cualquier pregunta que quiera hacer, eso ya se aumentó 20 segundos. Ya se ganó 20 segundos en procesando ese peitón. Entonces, agárralo 20 segundos, y multiplica eso a 8 mil, o 3.1 millones que pasan aquí por San Luis, al año. 3.1 millones al año. Al año. 8 mil por día. 8 mil por día. ¿Tiene contemplado ampliar o utilizar más bien el espacio que inicialmente habían tenido entre la entrada y el edificio anterior? Eso es uno de esos conversaciones que estamos teniendo ahorita, qué se va a usar, en qué se va a usar esa área. Ahorita para mí, es una, como el director de aquí, yo tengo que tener mucho cuidado porque esa gente cuando llegan aquí y van procesando, están llegando entre medio de un edificio que está la gente trabajando. Y mucha de esta gente, pues sabemos, viene, especialmente cuando hay alguien que quiere hacer algo mal, y ya están adentro de un edificio. Tenemos que tener mucho cuidado. Entonces eso, lo que está pasando ahorita, con el favor de Dios, en el futuro se va a cambiar. Ya no van a estar adentro del medio de una
un edificio trabajando con empleados y también con gente llegando a hacer procedimientos o a hacer negocios aquí con el gobierno de los Estados Unidos. En una manera es un peligro, pero eso lo vamos a trabajar con tiempo. Bueno, como usted escuchó, personal de la patrulla fronteriza dio una explicación sobre el procedimiento para esta nueva ampliación, esta nueva tecnología que están aplicando en la revisión a los peatones en la aduana de San Luis, Arizona. En este momento están haciendo una demostración de una persona que va a cruzar la frontera, la está recibiendo la oficial en el nuevo módulo con la nueva tecnología. Como usted escuchó hace un momento, a pesar de que son 10 módulos, son 10 cubículos, pues no van a estar todos en funcionamiento, como lo dijo el oficial, porque no tienen el personal completo para eso. Bueno, de esta manera pues ya pusieron en marcha el funcionamiento de esta nueva ampliación, de estas nuevas instalaciones de la aduana fronteriza en San Luis, Arizona, el área de peatones. Seguimos recorriendo las instalaciones. Bueno, en un momento más se va a hacer una pequeña ceremonia para dar como oficialmente instalada y aperturada las nuevas instalaciones de esta aduana fronteriza en San Luis por el área peatonal. Won't you in the shade?
Cooper, one step back. There you go. I'm doing it. Okay, thank you. Do you guys need to be that wise? Can you be just inside of the post? Backside. They're gonna be on the other side. That's why everybody's on this side. Ms. Cooper, one more step back. I know. I want them out of the sun. In the shade. Those poles for free, right? Well, no, I can't if I'm going to get these signs in. You know, the right above the TV screen. I know we had it set up nice. Les recordamos que en esta ceremonia, en un momento más, harán presencia los alcaldes, autoridades del condado de Yuma, San Luis, Arizona, Somerton y Yuma, así como el alcalde de San Luis Río Colorado y otras autoridades de la frontera. La apertura de esta nueva modernización ya ha estado siendo utilizada, no obstante que la fecha oficial para ponerla en marcha pues es este día, por eso la ceremonia que estamos transmitiendo en este momento. Están arribando a este sitio ya las autoridades de ambas fronteras para poner en marcha las nuevas instalaciones, la modernización, ampliación del sitio peatonal de la garita fronteriza en San Luis, Arizona. Yeah.
recientemente los alcaldes hemos comentado que se procesan años bastante afluencia de turistas, lo que permite que pues, de los dos lados se consuman servicios, productos y por supuesto que las que tienen disponibles en las ciudades como vivienda, los que se comparten en la Está arribando el alcalde de San Luis Río Colorado, el congresista Grijalva también, vemos a otras autoridades, así como los alcaldes de San Luis, Arizona. De esta manera queda oficialmente inaugurada las nuevas instalaciones de modernización y ampliación de la aduana fronteriza El Paso Peatonal en San Luis, Arizona. En otro punto, en el Parque de la Amistad de aquí mismo de San Luis, Arizona, habrá un evento en el que vamos a trasladarnos hacia allá.
este es prácticamente el recorrido que hace cualquier peatón. ¿Transmitiste? Seguimos transmitiendo. Lucy, cuéntanos, ¿a dónde nos trasladamos ahora? Ahorita al Parque de la Amistad, donde hay una carpa. Ajá. Y ahí están las autoridades, ahí va a proseguir la ceremonia de inauguración. Okay. Lucy, nos habla un poquito ahorita el oficial sobre las ventajas de estas nuevas instalaciones. Cuéntanos un poquito qué es lo que nos explicó ahí. Pues entendí que sí, okay. Entendí que la imagen de la persona es la que antes de mostrar el pasaporte por las cámaras se va a detectar quién es la persona y entonces ya procede a mostrar su documento y a pasar. Esto va a agilizar el proceso. Okay. ¿No? Hablaba de 8,000 cruces diarios. Todos los días se cruzan 8,000 personas por esta... Por la entrada peatonal. Por la entrada peatonal, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar nuestro camino por el Parque de la Amistad. Allá. Sí, pues allá va a estar... todos van a dar su speech. O sea, aquí nomás fue el corte de listón. Bueno, vamos a escuchar los mensajes de algunas de las autoridades. Toro, está bateando Toro, está con Grijalva, mira. Están trasladando a las autoridades para el evento que se realizará en un momento en el Parque de la Amistad, aquí mismo en el cruce hacia San Luis, Arizona. Gracias por seguirnos en Periódico Noticias a través de nuestra página en Facebook, www.diarionoticias.info. Seguimos transmitiendo en vivo desde San Luis, Arizona, en la apertura de estas nuevas instalaciones en el paso peatonal. Testigos de este evento, el alcalde de San Luis Río Colorado, Santos González Yescas, así como el de San Luis, Arizona, el congresista, el señor Grijalva, que en un momento más pues los escucharemos en su mensaje en esta inauguración oficial. ¿Usted se da cuenta? Gracias.
podemos ver algunas personalidades. Víctor Hugo Galarza, el secretario del ayuntamiento, ¿cómo estás, Víctor? Está también por aquí Mario Guevara, de la administración de Santos González, presentes aquí en el evento también, entre otras. ¿Cómo se llama este Porsche? ¿Es el? Ajá, Martín Porcho. ¿Él es supervisor? Es supervisor del condado. También de la ceremonia que se dará en unos momentos. Sí, vamos agarrando a alguien para entrevistar.
Vamos a detener un momentito nuestra transmisión para esperar a que se acomoden y que esté lista esta ceremonia. En un momento más nos volvemos a conectar y con mucho gusto seguiremos transmitiendo. Muchas gracias por su atención y sus mensajes.